ya tuvimos con Alfonsín hace algunos meses, después con Viner, ahora con Dualde, y con dos grandes ejes, o sea, qué es lo que no queremos y qué es lo que hace falta. Y en el que no queremos, sí, que no se pueda vender el trigo, que no se pueda repoblar de vaca, que no se pueda, digamos, que el pequeño productor pierda los campos, que avancen los pules de siembra, que ganan las multinacionales de exportación con el comercio de granos, mientras dicen ser del campo popular, la desaparición de productores. Bueno, estas son las cosas que no queremos. Hoy están devastadas las economías regionales, la concentración económica es tremenda, han desaparecido 60.000 pequeños productores, casi 100.000 en la década de los 90, quiere decir que lo que está sucediendo es muy grave y el gobierno dice una cosa y hace otra. ¿Tema retenciones y controles de exportación? Lo tenemos que hacer con el campo. La idea es que se capitalice. ¿En qué monto? No pueden pedir a un dirigente que diga 3%, 4%, parecemos turco regateando. No, reunido con ellos, viendo de qué manera podemos hacer capitalizar al sector. Es un impuesto arcaico, lo sabemos, que hay que modificarlo, lo sabemos. ¿En qué medida se va pasando a ganancia? Eso se ve en el momento, se analiza, se estudia, se discute. Eso es lo que hay que hacer.